amigos, el día de hoy venimos a la barbería Baker, Barbershop Baker. Vaya, mi amigo Eder, ya lo conocen algunos porque ha estado una que otra vez ahí en el canal. Nos regaló un corte, parece que está en un curso de esta gente con la cual pueda experimentar. Dice que son modelos, no, yo digo que es gente con la que pueda experimentar y seguir aprendiendo un poquito más. Les voy a dejar la dirección de este local, de esta barbería, para que puedan venir. Es gente profesional la que trabaja aquí. Por allá está el buen amigo Jesús. Les voy a dejar su Instagram para que vayan a seguirlo, para que comenten una que otra de sus fotos, de sus cortes que ha hecho y pues toda la onda. ¿Tú qué tienes que decir, Eder? Vengan a raparse. Bueno, amigos, ya después de que mi buen amigo Eder me cortó el cabello, estamos aquí con Jesús. ¿Cómo eres conocido en Instagram? Jesús da Barber. Ok. Pues bueno, vamos a hacer unas ciertas preguntas para que el video no sea tan simple, sea entretenido y pues ustedes lo puedan disfrutar. Vaya, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como barbero? Bueno, pues mi mejor experiencia ha sido desde que inicié en esta onda, como a los 3 años de que estuvimos trabajando duro, pues nos han invitado al EBS. Es un evento aquí en la Ciudad de México, en el cual pues un evento internacional, vienen varios barberos de varios lados. Ahorita, por ejemplo, en febrero vamos a estar trabajando con Casanova en el World Trade Center y es un evento de, se llama Expo Belleza Fest. Entonces, esos han sido como los pasos más grandes que hemos dado en la barbería. ¿Desde qué edad a ti te interesó este mundo? He cortado desde la secundaria. Tuvimos ahí un amigo que se fue para Estados Unidos. Allá pues obviamente él aprendió más y todo eso, y cuando regresó aquí a la Ciudad de México, pues fue el que nos pulió, el que nos decía, ¿sabes qué? Pues en esto les estás fallando, esto tienes que mejorar. O sea, fue el que pues nos llevó a esta onda de la barbería. ¿Tú podrías decir que esto es como, más allá que un trabajo, podrías llamarlo arte? Es un arte, es un estilo de vida. Ahorita en la actualidad pues hay muchas barberías y así, pero pues no cualquiera te tira un buen corte, te tira un buen fade. O sea, ya es dependiendo de la trayectoria. Esto pues es un estilo de vida. Muchos lo ven como moda, pero sí, es todo un arte. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido trabajando como barbero? Pues la peor experiencia es cuando me han tocado clientes que, por ejemplo, tú estás en el procedimiento del corte y todo eso, y es gente que lleva prisa o trae problemas y así, pues se quiere desquitar contigo y pues no sé, se mueve mucho, cosas así, pues lo puedes llegar a cortar o le puedes llegar a lastimar con la misma máquina. O sea, hay clientes que sí, pues no, la verdad no traen el tiempo para venir a asistir a una barbería y tú les tires un corte bien y pues se vayan frescos, ¿no? ¿Recuerdas, no sé, algún cliente con el que hayas tenido un problema? De hecho, cuando llegamos aquí, llevábamos como un mes más o menos y vino un cliente y luego presumió que iba llegando de Los Cabos y que en Los Cabos le habían tirado un corte muy bueno y todo eso. Y es de esos clientes que aún ni terminas el corte y te están diciendo, no, pues es que le falta aquí, aquí todavía había detalle, pero pues obviamente el corte lleva un proceso, si te llevas cierto tiempo. Y hay gente que nada más quiere que le hagas el corte en 10, 15 minutos y pues la verdad no se logra. ¿Quiénes han sido tus aspiraciones o más bien tus modelos a seguir para hacer tu trabajo? Yo inicié viendo unos videos de YouTube. Me acuerdo que un amigo me decía, ve el paso por paso. Hay un barbero que de hecho hace 2 años estuve con él ahí en,
NBS, se llama Nieves Almaraz, y él sube videos a YouTube haciendo paso por paso, y gracias a él aprendí más de la industria, aprendí más de cómo cortar, de cómo ser más pulido en los cortes. Digo, no nada más es él, también está Diego Lizarrarras, Arrot, Javier Pabellón, Sky Salón, Victorino, o sea, son bastantes los cuales han sido mi modelo a seguir, ¿no? ¿Hasta dónde te gustaría impulsar tu negocio? ¿Hasta dónde quisieras llegar? Pues como toda persona siempre traes el hambre de sobresalir, ¿no? O sea, quieres que la gente te reconozca. Obviamente, pues aquí en México sí estamos incultos en esta onda, ¿no? O sea, mucha gente, o sea, dice, él es el que me corta el cabello. Sin embargo, vas a Estados Unidos y, por ejemplo, allá los barberos ya son figuras públicas. O sea, tú los puedes checar en sus páginas y ahorita tengo un colega que ya llegó al 1,000,000 de follow. Entonces, pues ahí es donde nos damos cuenta que, pues, la verdad, México está muy inculto en esta onda de la barbería. En cualquier ámbito, en cualquier trabajo, se tiene que reconocer lo que hace cualquier persona. En este caso, pues, en una barbería, pues se tiene que reconocer el trabajo que realiza el barbero. ¿En dónde está ubicado tu local para que vengan a visitarte, a cortarse el cabello, etcétera? Okay, estamos ubicados aquí en Ojo de Agua, en Tecámac. La avenida se llama Calzada de la Hacienda, Manzana 12. Estamos ubicados entre calle Aurora y Margaritas. Y pues bueno, amigo, dime en dónde te podemos encontrar de redes sociales. Bueno, tengo mi Facebook personal, que es Jesús Da Barber. Tengo mi fanpage, que es Jesús Da Barber Oficial. Y en Instagram, síganme como Jesús AT Barber. Ok, pues ya saben, amigos, pueden venir aquí. De verdad que es un servicio excelente. Tienen una comodidad como en ningún lado. De verdad que el servicio es de calidad. Pues bueno, amigo, mucho gusto en conocerte. Y pues de verdad que me quedo muy satisfecho de haber venido aquí. Y pues claro, aquí estaremos más seguido.